mes ens trobem aquí a la sala de premsa, doncs per fer, jo diria que és l'última presentació d'aquesta temporada, les últimes presentacions, suposo, perquè s'ha acabat ja, doncs, avui s'acaba, doncs, el mercat d'hivern, i per tant dubto ja que hi hagi cap més incorporació. En primer lloc, us vull presentar a mi izquierda, ara en castellano perquè m'entienda, Ezequiel Calvente, llega cedido del Real Betis Balompié, su posición es extremo, es nacido en Melilla, tiene 21 años y ha estado desde siempre o casi siempre en el Real Betis, desde sí. ¿No? Siempre. Las últimas temporadas en el Real Betis, ha sido seleccionado sub-19 por España y también sub-20 por, bueno, no, sub-19 por España, ¿no? Bueno, y a mi derecha está Adrián Nicolás Luna, también llega cedido del Real Club Deportivo Español, su posición en el campo es segundo delantero o extremo, nació en Uruguay y defendió la temporada 2009-2010 el Sporting de Uruguay, la 10-11 también el Sporting de Uruguay, y ahora estaba cedido estos primeros 6 meses de temporada al Nàstic de Tarragona. También ha sido seleccionado sub-17 y sub-20 por Uruguay. Y bueno, yo les quiero pedir a los dos jugadores, estoy seguro que son dos grandes futbolistas, ellos quiero que sepan dónde han ido a un club que nosotros no somos más que un club, pero somos distintos. Es un club distinto este. Veréis que aquí estamos siempre al lado del jugador, nosotros, el cuerpo técnico, público en general, tendréis un gran apoyo por su parte. Espero por vuestra parte que le deis al público todo lo que realmente os va a pedir, que es calidad en fútbol y ayudar al equipo para tirar para adelante de aquí a final de temporada. Y que os sirva para la temporada que viene entrar por la puerta grande, uno al Betis y al otro al Español. Y a partir de aquí, pues bueno, yo solo os pido esto, que estéis al lado de vuestros compañeros, que estéis al lado del club, implicación en el proyecto y triunfar, que es lo que realmente habéis venido aquí para triunfar. Gracias por haber venido y si hay alguna pregunta para ellos. Bueno, es de agradecer, ¿no? En esta temporada no he estado jugando y bueno, cuando el Betis dijo que me quería ceder, que tantos equipos pues me quisieran, ¿no? Pero desde un principio, Antonio, mi representante, siempre me ha dicho que el Sabadell es el que más interesado estaba, ¿no? Y todo el mundo me ha aconsejado venir al Sabadell y la verdad es que yo creo que ha sido un gran acierto, ¿no? Venir al Sabadell porque desde siempre ha sido el equipo que ha estado más interesado por mí, ¿no? Bueno, desde que llegué pues me han tratado muy bien, ¿no? La verdad es que tanto el cuerpo técnico, presidente, en el vestuario, ¿no? Y bueno, creo que va a ser fácil, ¿no? El poder adaptarme al equipo y para eso estamos, ¿no? La verdad es que me han recibido muy bien. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Estoy muy lejos de mi casa, ¿no? Pero bueno, esto me va a servir para madurar tanto futbolísticamente como persona y yo ahora solo pienso en trabajar futbolísticamente y si maduro pues bien y si no, ya veremos, ¿no? Yo me centro en el fútbol y ayudar a Sabadell en todo lo que pueda, ¿no? Que en este caso pues es cumplir el objetivo que es la permanencia y si podemos estar más arriba pues mejor. Sí, ¿no? Llego bien físicamente, a lo mejor sí que el ritmo de partido pues lo puedo echar un poco en falta, pero bueno, entrenando a tope todos los días y si el ambiente me da la oportunidad de jugar, aprovecharla y ponerse lo antes posible, pues al 100%, ¿no? No, yo soy diestro, pero bueno, desde siempre he jugado en la izquierda y me encuentro más cómodo ahí, ¿no? No quiere decir que la derecha no me guste jugar, ¿no? Hay que decide el míster y yo solo pienso en hacer mi trabajo y donde diga, pues juego, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Viéndolo contra Jerez, es verdad que el Sabadell hace muy buen fútbol, ¿no? Siempre la intenta sacar jugando y es verdad, me di cuenta que siempre quieren jugar por banda, ¿no? Y eso, pues, para mi fútbol me viene muy bien, ¿no? Ya me aconsejó Xavi que me lo dijo, que me iba a venir muy bien, que estuviera tranquilo. Y así va a ser, ¿no? Bueno, eso fue ya agua pasada, ¿no? Un penalti
que la verdad es que me dio a conocer, ¿no? Pero bueno, ya te digo, ahora no pienso en penalti ni nada, sino ayudar Sabadell en todo lo que pueda, ¿no? Y aportar mi granito de arena, como ya dije en la página web. Sí que había oído hablar de él, ¿no? Porque ha jugado en muchos equipos de primera división, ¿no? Y eso, pero claro, no sabía su forma de trabajar, pero la verdad es que es un entrenador que se sabe lo que se hace, ¿no? Y muy contento. Bueno, yo no pienso si el año que viene tengo que volver a primera o tengo que... Yo ya te digo, he venido al Sabadell con yo ahora mismo soy jugador de segunda, ¿no? Ayudar al Sabadell en todo lo que pueda y seguro que haciendo las cosas bien aquí ya tendrá que venir lo que venga, ¿sabes? Así que no pienso en jugar el año que viene en primera, sino en hacerlo lo mejor posible aquí en el Sabadell, que está en segunda división. Bueno, la decisión primero que nada de venir acá fue porque no estaba jugando en el Nastic. Los últimos dos partidos no estuve convocado. Y bueno, acá creo que voy a tener más posibilidades de poder jugar, por lo menos poder pelear ese lugar que en el Nastic ya me lo habían quitado. Y bueno, es un poquito de eso, tratar de, como dijo Ezequiel, aportar un granito de arena y tratar de jugar, que es lo más importante. Yo tengo 19 años y lo único que quiero hacer es jugar y poder ayudar al equipo en el que esté. No me va a costar, porque tengo muy claro mis objetivos. Sé que ya el Nastic es agua pasada, tengo que poner mis cinco sentidos acá en Sabadell. Sé lo que se está jugando el equipo, sé los objetivos que tiene y bueno, trataré de aportar lo que tengo para el club y bueno, tratar de todos juntos triunfar en este club. Sin duda era una situación bastante complicada la que estaba viviendo tanto el club mismo como yo no estaba, como te dije, te vuelvo a repetir, los últimos partidos no jugué. Pero bueno, era una situación bastante incómoda en la que estaba tanto el club como yo, porque el club está en zona de descenso y yo encima no estaba jugando. Trataré de, como te dije, tratar de sumar acá y poder jugar, que es lo más importante. Bueno, yo primero que nada estoy acá. Si hago las cosas bien acá, luego va a llegar la posibilidad en el Español. Me lo dejaron bien en claro que primero tengo que triunfar acá, en el club que esté, y presente es Sabadell. Y bueno, después tendré tiempo de pensar en el Español o en lo que venga. La media punta o extremo, la verdad, no es algo que varíe mucho. Así que me siento más cómodo en la media punta, pero si tengo que jugar de extremo juego, no tengo problema. D'entrades, sí, ja està tancat. No hi haurà novetat. De sortides, estem oberts encara a negociar i a possibilitats perquè això va canviant i, bueno, com que no és una cosa que depèn de nosaltres, ja hem d'alguna manera fixat la nostra postura o el que volem, i a partir d'aquí els jugadors que en principi han de sortir són els que han de prendre la decisió. Sí, a veure, no, el que tenim clar, i ells ho saben des del primer moment, hem anat de cara com acostumem a fer, no? I els hi hem dit que havíem de sortir perquè en aquests moments no tenien cabuda, i llavors el que el club hem decidit és que al final, quan acabés el plaç, doncs que el cos tècnic pogués entrenar amb aquells jugadors amb els que hi compta, no? Per tant, bueno, en el cas d'Oriol i Jansson Go, principalment, que són els que han tingut ofertes per sortir, perquè el Jansson sí que entre ahir a la tarda nit i avui al matí té entre dos ofertes segures i una tercera possible, i llavors, clar, que no podem contemplar tampoc és que jugadors que probablement l'entrebanc o les dificultats econòmiques també quedin solventades i que tinguin la possibilitat d'estar competint, doncs que prenguin decisions que no vagin per aquest camí, no? No, molestar no, el que passa que ja et dic que és una decisió del club que hem pres i creiem oportú que els dos que han d'entrenar el primer equip són Jan i David, i en moments puntuals igual també Manu, que és un jugador que està al filial i que té molta projecció, que el volem veure i que creiem que ha de tenir aquesta oportunitat, que Oriol, si no surt a jugar, creiem que no podem veure si és vàlid o no. No, bueno, novetat que s'ha fet mal, que això ja ha sortit al parte mèdic, no?, per dir-ho d'alguna manera, llavors bueno, això dificulta més encara la seva possible sortida. Això és com gairebé tots els equips que cedeixen jugadors, que l'any passat ja existia, Isaac Cuenca la tenia, Hiroshi la tenia, Juanjo en aquest cas no, però això et dic que cada club d'origen és diferent. El que sempre nosaltres hem deixat clar és que no ens fixem en aquest apartat del contracte perquè
mai farem que el cos tècnic estigui condicionat per si aquest jugador ha de jugar o no. O sigui, independentment de les clàusules aquestes, aquests són dos jugadors més que han vingut a sumar, que independentment de les clàusules que puguin haver-hi, s'han de guanyar el lloc al terreny de joc, i així va ser l'any passat, sense anar més lluny, no? Jo prefereixo reservar-me la meva opinió. Jo crec que jo puc parlar com a jugador, o sigui, ja no com a director esportiu o com a membre d'una entitat esportiva o com a formar part del Sabadell, no? Jo ho tindria clar si fos un jugador. Ara bé, al final això és... Al final és la persona, és el jugador qui pren la decisió, i amb això, davant d'això no podem fer res, ni nosaltres, ni representants, ni possibles clubs que estiguin interessats, l'última paraula la té el jugador. No, és d'agrair també, primer, la predisposició dels jugadors a venir aquí, perquè això vol dir que s'estan fent bé les coses, ja diu molt, i no només els jugadors, jo crec que els equips estan veient amb el Sabadell un... no només per aquestes operacions ni les fetes l'any passat, jo crec que també hi ha hagut altres possibilitats de venir que al final no s'han pogut arribar a un acord perquè eren jugadors de primera on la fitxa és molt elevada, nosaltres no ens podem fer càrrec, evidentment, per la nostra situació, i aquí hi havia un tira i afluixa, per dir-ho d'una manera, entre jugador i club d'origen, no? Però, torno a repetir, crec que en diferents clubs hi ha hagut possibilitats de que vinguessin jugadors cedits i que estan en molt bona predisposició de treballar amb nosaltres, i estic convençut que de cara al futur, sense anar més lluny, ja les portes del Barça les tenim obertes, les de l'Espanyol també, les del Betis. Jo crec que això és molt important de cara al Sabadell i al futur per poder tenir jugadors d'aquest perfil. No, si és que a més ja sabeu el nostre tarannà i on podem arribar. O sigui, nosaltres, i de fet potser hi ha hagut altres operacions també molt interessants que no han pogut cristal·litzar i venir perquè no podíem donar més del que oferíem. Per tant, s'ha acabat trencant, i en aquest cas... jo crec que aquest interès de que el jugador vingués aquí, el propi jugador, doncs han fet que aquestes negociacions arribessin a bon port, no?, amb el tema econòmic. Sí, necessitem el seu número, el número 21 i 25, sí. 21 Ezequiel i 25.